Bienvenidos todos. Estamos esperando el comienzo del espectáculo. Algo que va a ocurrir muy pronto, en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. En el césped estarán Sevilla y el Real Betis. A cargo de esta transmisión estaremos Julio Maldonado Maldini y yo mismo, Carlos Martínez. ¡Adelante, Julio! Un placer acompañarte, Carlos. Saludos a los espectadores. De los dos equipos. Manega. Reyes. Mariano. Rami. Mariano. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Llega la ocasión. Vitolo intenta la volea, pero no tiene suerte. Ha enganchado de lleno. Un buen servicio aquí es medio gol. La defensa consigue despejar. Rubén Castro. Montoya. Ha jugado el balón entre líneas. ¡Qué forma de irse! Esa acción peligrosa acaba en falta, muy cerca del área. Siempre cosas que te sorprenden. Ya tenemos la primera tarjeta amarilla del partido. Bien, que protesten si quieren, pero no se puede defender lo indefendible. Pues el disparo iba bastante bien y el portero tuvo que emplearse a fondo, pero yo creo que desde esa posición tuvo que disparar mejor. Vitolo está causando estragos por la banda izquierda. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Prepara el disparo. Habría sido un gol espectacular. La jugada individual impresionante, ¿eh? Y la intención de disparo también ha sido buena, pero no ha conseguido conectar el golpeo que buscaba, justo ese golpeo. Y aquí va el córner. La defensa cumple y aleja el peligro. Y chuta. ¡Épico! ¡Menudo pepinazo al fondo de la red! ¡No se puede definir con más clase! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, eh! ¡Es sin duda uno de los goles de la jornada! Un gran gol, sin duda. Pero la defensa tenía que haber salido a cerrar el disparo, hombre.
puede empezar mejor. Que el tanto no los despiste ahora, esa es la clave, que no los despiste ahora. Deberán insistir en el ataque sin descuidar la defensa. Reyes. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Un pase realmente fuerte hacia arriba. Decide jugar en largo. Rubén Castro. En ese balón largo. Balón en largo. Montoya. Germán Petzela. Vargas. Esto será saque de lateral. La desliza a través de la defensa. Germán Petzela. Montoya. Germán Petzela. Montoya. Real Betis está tocando mucho el balón, pero más les vale hacer algo de provecho con él. Minuto 28 de partido. La controla Rubén Castro. Vargas. Si se van a quedar tanto tiempo en esa parte del campo, que planten unos tomates, porque es lo único que se van a llevar de ahí. Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda. Vargas. La controla Rubén Castro. Pasó la línea. Vargas. Rubén Castro. Intenta superar la defensa por bajo. Saque de falta por esta acción sobre Rubén Castro. Pudo ser tarjeta. A mí, desde luego, me dio la impresión que lo merecía. Kolosiechak. Ever Banega. Envía el pase hacia el córner. Balón largo del portero. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Van Fochwinkel. Vargas. Vargas. Montoya. Ha jugado el balón entre líneas. El portero la manda lejos. Y con esa última acción llegamos al descanso. Seguro que estarán contentos con su actuación en la primera parte y con el resultado también. Pero queda otra mitad y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Arranca ya el segundo tiempo. Un 1-0. Un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto, así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0.
¡A por la pelota! Germán Petzela. Busca una fisura en la línea defensiva. Parece que estaba adelantado. Germán Petzela. Vargas. Se lo lleva por delante. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Tenemos falta. La acción ha sido clara. Prueba suerte. Lo normal, ¿eh? Lo normal es que esta distancia no perdone. No ha sido mal disparo, pero yo creo que pudo ser mucho mejor. Vargas. Balón raso al hueco. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Vargas. Ha jugado el balón entre líneas. La desliza a través de la defensa. ¡Gran intento! ¡Qué gran disparo! ¿Quién pescará el balón? Vanega la juega en corto. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Busca una fisura en la línea defensiva. Adán rechaza la pelota. Vanega se encargará del lanzamiento. El esférico sale rechazado. Intenta superar la defensa por bajo. Está hecho un mago del balón. Mariano. Sevilla da la impresión que está reservando sus mejores bazas para el final. Eso es saque lateral. Ha entrado fuerte, pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros. Vemos movimiento en el banquillo, señal inequívoca de que va a producirse una sustitución. Juan Fochinque. Vargas. El dorsal 22. El dorsal 8. El dorsal 17. Vargas. La controla Rubén Castro. Ha jugado el balón entre líneas. Vargas. Se viene arriba y sube a toda velocidad por la línea de banda. En largo. Ha interceptado el pase. Minuto 30 de la segunda mitad. Tiro largo hacia arriba. Vargas busca una fisura en la línea defensiva. Que nos acaba de mostrar todo el gol que atesoran sus botas. Le han hecho falta.
Hochwinkel. El colegiado pita la falta. Germán Petzela. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Pase largo al hueco. El guardameta se hace con el esférico. ¿Se va a atrever? Un fallo que puede resultar definitivo. Ahora mismo tiene que estar tirándose de los pelos, ¿eh? Era su gran oportunidad y no han sabido aprovecharla. Otra vez se la llevan, Iván. Vargas. Otro ejemplo magnífico de solidez defensiva. Ha cortado el envío. Hoy están que lo bordan todo. Intratables arriba, intratables abajo. Y busca jugar con la línea de ataque. Pueden tener una buena ocasión. Y pita la falta. Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura. La victoria ya es prácticamente suya. Solo queda que el colegiado pite el final. Diego Figueiras. La desliza a través de la defensa. Y la defensa mantiene el tipo. Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. Entramos en el tiempo de descuento. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Falta de Rami. La segunda amonestación del partido. Y al vestuario. Está claro que los ánimos están caldeados después de ese lance. Vean cómo los jugadores empiezan a pelotonarse. Esperemos que la cosa no vaya más. Van der Vaart. Avanzan en un último intento. La pueden liar si combinan con los delanteros. Mariano. De esta manera concluye el partido de hoy. Han ganado por la mínima y se lo deben principalmente a la defensa, que ha estado insuperable. Yo he vivido muchos derbis, ¿eh? Y en este tipo de partidos los jugadores lo viven de una forma muy especial. Hay que ganar y ya está, da igual si juegas bien o mal, la euforia se dispara siempre. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios.